Vamos a hacer un ejercicio rítmico, pero solamente con las manos. Solamente con las manos, sin tocar los yepes. Voy a ponerme este poquito para arriba, para poder hacer cosas también. Yo tengo un globo así de lado, para poder tomarlo. Bueno, para delimitar un poco las cuatro zonas que vamos a hacer, esta va a ser una, el número uno, o el número, el color rojo, estos de ahí atrás serán otros. Aquí, a partir de ahí, será otra zona, y este niño será otra zona, ¿vale? Bueno, vamos a empezar todos solamente con las manos, ¿vale? Haciendo esto, sería así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, y... 1, 2, y...
¿Queréis tocar conmigo? ¡Sí! Y ahora la segunda sería, ¿queréis tocar? ¡Sí! ¡Sí! Dos veces, ¿vale? ¿Queréis tocar? ¡Sí! ¡Sí! Vale, hacemos las dos. ¿Queréis tocar conmigo? ¡Sí! ¿Queréis tocar? ¡Sí! ¡Sí! Y la tercera sería, ¡pues toca! ¿Vale? Tres golpes. ¡Pues toca! Otra vez. ¡Pues toca! ¿Entero? ¿Queréis tocar conmigo? ¡Sí! ¿Queréis tocar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues toca! Muy bien. Con este grito de guerra, lo vamos a ir haciendo cada vez que acabamos la sección, ¿vale? Así estamos más unidos. No tocamos nada. Vamos a estirar un poquito antes de tocar los yembes, juntando las dos manos así, para arriba, sin tocar nada, y vamos poniendo esta palma hacia adelante para estirar un poco los tendones, ¿vale? No lo pongamos así, sino así, que así se nota un poquito más que estira. Subimos otra vez hasta arriba, cogemos el brazo, lo ponemos aquí para estirar un poquito el hombro. Este es un instrumento que tenemos que tocar con las manos y hay que estirar siempre un poquito. Cogemos el otro brazo, habría que estirar un poquito más tiempo y hacer más cosas, pero bueno, con esto no vale. Soltamos un poquito abajo, ¿vale? Y vamos a empezar a frotar el yembe, ¿vale? De esta manera, sería 1, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, 2, 3. Eso es, derecha, derecha, ahora izquierda, derecha, al revés, izquierda, y derecha, izquierda, derecha, izquierda, y ahora con la derecha hacemos esto, sería 2, 3, 4, y seguimos frotando, 2, 3, 4, y seguimos frotando con la izquierda, en el centro y en la orilla. Seguimos frotando y frotando y cambiamos ahora uno en cada frotando, eso es, bien, no corramos, siempre al mismo tiempo. Incorporar a la izquierda, ¿eh? En el segundo golpe. En el segundo golpe metemos esto, mirad. Bien, bien. La derecha sigue haciendo lo mismo, ¿eh? Mira. Se mete a la izquierda, segundo golpe. Bien, bien. Thank you.
Pero hay que decir esto de aquí, para que se calle, ¿eh? Y fuerte.